Raíces, así se nombra la exposición que ofrece al público la Galería Antón Morales de la ciudad de Guantánamo. Una quincena de obras de reconocidos artistas de la plástica del oriente cubano asumen como tema central la huella africana en la cultura cubana, la religiosidad y el mestizaje que llevamos todos en la sangre y en nuestras tradiciones. O sea, la identificación con la práctica religiosa, que es una de las aristas fundamentales dentro de las dentro de la impronta africana, o sea, de las que más se ven, de las que más abundan y de las que todo el mundo conoce. El objetivo de esta exposición es precisamente eso, llevarle a la gente esa imagen, ese referente, pero visto desde las artes plásticas, visto desde diferentes maneras, a partir de diferentes ópticas, además con el objetivo de que la gente pierda un poco todavía los prejuicios que siguen alrededor de todo lo que tiene un origen africano, de todo lo que tiene un sustrato africano. Pinturas que dialogan sobre la tolerancia, el respeto al otro y que defienden la existencia de un mundo donde blancos y negros viven en feliz comunión. Lienzos que describen a nuestros orichas, un tópico esencial en la cultura cubana y que el guantanamero Carlos Rafael González regala en sus tres propuestas. Tengo tres piezas, una es un elewá, otra es el tablero de Ifá o las firmas y un perfil de una afrocubana. De niño yo he visto danzas yorubas, en Guantánamo hay más de tres compañías de danza folclórica. Por mi casa se hace bembé, he ido a bembé, me gusta ese tema y por eso lo reflejo de alguna manera en mi trabajo, ¿no? La muestra permanecerá abierta al público hasta mediados del mes de octubre y es una oportunidad para adentrarnos, sin dudas, en nuestras raíces. Yanela González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.